Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri San Telmo museora. Udako etena pasa eta gero, Elkano zikloari helduko diogu berriro. Dakizuenez, San Telmo museoak lehen mundu birari buruzko hitzaldi eta topaketa zikloa antolatu du urte osoan zehar. Gertaeraren ondorioen ezagutzan sakontzeko eta bide batez Juan Sebastian Elkanoren irudia zabaltzeko helburuarekin. Eta gaurkoan Javier Elorza Maiztegi dugu gurean. Bera, geografia eta historian lizentziatua da, Erdi Aroko historian espezializatuta. Era askotariko ikerketak egin ditu, besteak beste ondoko argitalpenak ditu. Eibar, Orígenes y Evolución, siglos 14-16, Fuentes documentales medievales del País Vasco, Deba, Villa Vocación Marinera y Mercantil, el Monasterio de Monjas de la Orden Santa Clara del Goibar, eta el Goibar, Garay, Gatazkatsu baten crónica. Gaurko txaldian, Elkanoren figura eta bere navigazioa testu ingurua sarituko da. Tras el descanso estival, retomamos el ciclo Elcano. Muchas gracias por vuestra presencia aquí, es la fidelidad a este ciclo que retomamos ahora en el mes de octubre y que mantendremos con continuidad hasta el próximo verano, es decir, todos los meses, el primer martes de mes. Presentamos hoy a Javier Elorza Maiztegi, licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia Medieval. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones, algunas de ellas ya las he citado, y hoy analizará la figura del Cano y su contexto de navegación. El título es La marinería vasca en las grandes gestas del Cano. Como en otras ocasiones, después de su presentación, tendremos la oportunidad de compartir, preguntar, lo que os parezca. Simplemente voy a adelantar que la próxima conferencia, que será el 13 de noviembre, porque el primer martes coincide en festivo, será de José María Imízcoz y tratará sobre la globalización en una conferencia que será Los vascos en la primera globalización, vinculada a esa primera globalización, justamente a esa primera vuelta al mundo. Y sin más, le paso la palabra y le agradezco mucho su presencia hoy a Javier Elorza. Arratsaldeon, danori, eta ongi etorriak. A ver, antes que nada, quiero hacer la siguiente precisión. Los datos que aquí se ofrecen están extraídos de los archivos de Simancas y Chancillería en Valladolid y, sobre todo, del General de Indias de Sevilla. Bueno, pues siguiendo con el título de la disertación, el eje central de la misma será la marinería vasca y especialmente la guipuzcoana, que apoyó al Cano en sus grandes singladuras. Las grandes singladuras conocidas del Cano, por supuesto, son dos. Una es la primera, la circunnavegación, que hizo con Magallanes de 1519 a 1522. Y la segunda es la expedición de Loaysa a las Molucas o a la especiería, en la que el Cano falleció. Salió en 1525 y el Cano pues fallece en agosto de 1526 en alta mar. Bueno, al hilo de todo esto, yo creo que es conveniente marcar unos antecedentes de estas expediciones. El primer antecedente nos la da un pleito que el Concejo de Donostia tiene con el almirante de Castilla, Fadrique Enrique de Cabrera, porque se le empiezan a cobrar a los mercaderes y maestres de navíos locales una serie de impuestos en los puertos del sur, pues Málaga, Sanlúcar, Cádiz, etc. El pleito viene porque estima Donostia que están exentos.
Efectivamente, Donostia presenta en el pleito un documento de 1265. Es un privilegio expedido por Alfonso X el Sabio, en la que confirma y dice que efectivamente la gente de Donostia está exenta de pagar lastre, anclaje y cargazón en cualquier puerto y también en los del sur. Bueno, al hilo de este pleito, que es de 1515-1516, tienen que testificar pero los principales maestres de los pueblos costeros. Entre ellos están, pues, de Motrico, están de Orio, están, pues, de Guetaria, y en Guetaria el designado para testificar como gran maestre, bueno, aparte de otros, Gorostiaga y etcétera, es Domingo del Cano. Sebastián del Cano. Sebastián del Cano es el hermano mayor de Juan Sebastián del Cano, nacido en 1481, y es el que, bueno, testifica ante la Real Chancillería de que eso era así y de que ellos nunca han pagado ni una otura, que es como decían ellos, que es una palabra vernácula del euskera totalmente perdida, que ahora su equivalente sería sergac, pero ellos dicen que las oturac, que no han pagado en ningún puerto ni seguirán pagando. Bueno, ese es el primer antecedente de los Elcanos de Guetaria y del hermano mayor de Juan Sebastián del Cano. En esa época todavía el Cano era jovencito y él no declara, declaran un montón de maestres y gente de la mar. Hombre, pudiera ser porque estuviera fuera o porque su hermano era el cabeza en este caso y por eso no declarara. El segundo antecedente, el segundo aspecto a destacar es la gran relación que tuvo el Cano con el área de Deva al Zola, es decir, con la desembocadura baja del Deva. Esto nos lo demuestra en su testamento, cuando a la iglesia de San Salvador de Guetaria, él en sus mandas ofrece 6 ducados. En cambio, a Santa María de Iciar le ofrece 40. O cuando al monasterio de Sasiola, que está cerca de Astigarribia, le ofrece 10 ducados, y al de Aránzazu, por ejemplo, o al de Montserrat, les ofrece solamente 1. Hombre, eso demuestra que el Cano sí tenía una vinculación especial al acordarse en su final, en sus últimas voluntades, pues de todas estas iglesias. Bueno, y la tercera consideración viene referida a un maestre desconocido aquí, pero muy conocido en Sevilla, que se llamaba un maestre de Zumaya, Juan de Lorriaga, que, como luego veremos, tuvo íntima relación con el Cano. Bueno, Juan de Lorriaga es uno de los navegantes desconocidos, pero que en su época fue un fenómeno. Por ejemplo, en la expedición a Castilla del Oro, que es una de las primeras expediciones que se montaron, pues a la costa del Darién, el actual Panamá, por ahí, Venezuela y tal. Esta fue una gran expedición porque antes, dos años de 1513, porque antes, en 1510, cuando Vasco Núñez de Gamboa descubre toda esa zona, requisa oro a los indios. Esa fue la señal para que desde aquí el rey castellano, junto con sus gobernadores, un tal Pedro Arias Dávila, que al final era Pedro Arias de Ávila, estimaran que era conveniente montar una
macroexpedición, una macroarmada, porque pensaban ellos que si requisaron a estos indios un poco de oro, ¡buah!, vamos allí con las 24 naos y las traemos cargadas de oro. Ese era el tema. Bueno, en esa expedición interviene Juan de Lorriaga. Van 24 naos, van 24 carabelas, y este fenómeno, que estaba casado ya en Sevilla y era reconocidísimo, le dan una carabela de 62 toneles y una carabela redonda. Por explicar un poco el tema, las carabelas grandes son las carabelas latinas, que son las que tienen velamen triangular y se pueden girar, y en cambio las carabelas redondas en 1510, después todo evoluciona, eran de velamen cuadrado y fijo. Ir con una carabela a América de 60 toneles o toneladas con una carabela redonda era algo así como un milagro, vamos, porque en cuanto el viento daba de costado, aquello era ingobernable. Bueno, pues este Juan de Lorriaga va, coge su carabela, coge sus 18 hombres y allá aterriza en el Darién. Llega al Darién, mientras que las 24, de las 24 que llevaban, la mayoría zozobran y se hunden. De vuelta solo vienen dos, por supuesto, uno Juan de Lorriaga, otro es la capitana con Pedro Niño. En esa expedición solo hay un vasco, que es increíble, que es un maestre de Azcoitia, un tal Juan de Landacaranda, que gobierna una nao que se llama San Antón, que esta sí era carabela latina, nao latina, y en el que sorprende que para esta expedición la gente de Juan de Landacaranda todos sean marineros del interior. Va, pues, Juan de Mendizábal, de Azcoitia, va Clemente Izaguirre o Avendaño de Aguirre, de Azcoitia, va un Nicolás de Lasarte, de Lasarte, va Juanes de Ibarra, que era de Ibar, va un Machín de Urquieta, que era de Elgoibar, todos son gente del interior. Sorprende que en esta clase de expediciones, pues que no haya, pues, gente de la costa que haya andado. Pero bueno, esto es lo que fue. Juan de Landacaranda no vino, como las otras 22 zozobró, y se hundió. Estos se hundieron cerca de la isla de Cuba y allá se quedaron los azpeitiarras y azcoitianos, o no hubo más razón de ellos. Se supone que se ahogarían. La razón de todo estas carabelas y de tanto hundimiento era el broma. No sé si la gente sabe qué es el broma, desde luego no era una broma. El broma es un molusco agusanado, alargado, que puede llegar a los 20 centímetros y que come la madera. Agujereaba con una facilidad terrible los cascos de los barcos. La mayoría de esas naos, a cuenta del broma, zozobran y allá se quedan sin dar la vuelta. Bueno, este es el precedente del fenómeno este, Juan de Lorriaga, que no está reconocido en ningún lado y, como he dicho, estaba casado en Sevilla con una tal Juana de la Haya. Bueno, empezaremos con la expedición de Magallanes. Bueno, Magallanes era un portugués de la alta nobleza, un gran navegante, y que se afinca en Sevilla por matrimonio en 1517. Claro, no se casa con una cualquiera, se casa, pues, con Beatriz de Barbosa. ¿Quién era Beatriz de Barbosa? Pues una persona de la alta nobleza sevillana, y su padre era el alcaide de los reales alcáceres. Bueno, entonces, en 1518, a través de su padre, que era caballero de Santiago y tenía mucha relación con la realeza y tal y igual,
Bueno, pues él expone que desde Portugal pues se han abierto vías hacia la especiería, hacia Indonesia, hacia la zona de los Malucos, y que allí se puede montar una expedición y traer mucho clavo y muchas cosas de estas y tal. Bueno, en principio cuesta convencer, pero es verdad que Magallanes, aunque el permiso real vino en abril, el permiso real para realizar la expedición en abril de 1519, para 1518 Magallanes ya había comenzado con los preparativos. Entonces, en octubre de 1518 ya trabaja para Magallanes en la armazón de las naos, en la selección del personal, Juan de Lorriaga, el fenómeno este del que acabo de hablar. Se cree, y es lo más probable, que Elcano, Juan Sebastián Elcano, empieza a trabajar con Magallanes el 10 de enero de 1519. Claro, Elcano declara él expresamente que no conocía a Magallanes. Entonces, la relación para que Elcano esté en Sevilla, vaya a Sevilla con un sueldo aceptable, que ahora hablaremos, la única conexión tiene que ser Juan de Lorriaga, que se conocían, venía de aquí, y el otro le diría a Magallanes: oye, que aquí hay un fenómeno que para esto es especial. Bueno, pues Elcano entra el 10 de enero de 1519 en la nómina de Magallanes. Y su cometido, igual que Juan de Lorriaga, actuar en la armazón de las naves, de todo, proveer de todo lo necesario, y después, muy importante, la selección de personal. Por este cometido, Magallanes, que vuelvo a repetir, todavía no había recibido el permiso real, que lo recibe en abril, pero bueno, para andar con estos trámites algo sabría de que sería aceptada la expedición. Le ofrece un sueldo de 1.800 maravedís. Por hacer una extrapolación, con todas las reservas del mundo, porque las épocas son diferentes, las necesidades, los conceptos, todo, pero para entender un poco, podemos decir que un maravedí equivaldría ahora al euro de un día, al euro nuestro diario. Entonces, le paga un sueldo de 1.800 maravedís o euros, que para las necesidades de la época, pues que estaba muy bien, porque no eran las nuestras. Ni había Corte Inglés, ni había cafeterías, ni había Zara, vamos. Bueno, entonces empieza ahí a trabajar Elcano. ¿Por qué empieza ahí a trabajar Elcano? Se supone que está unido al documento que se ha encontrado en la Urgain, en la que el rey perdona a Elcano la venta a unos vasallos mercaderos del duque de Saboya, por ser extranjeros, le perdona. Parece ser que en esta época, 16-17, desaparece su hermano mayor y es Elcano el que toma pues las riendas de la familia y de las naos familiares. Su hermano mayor también anda mucho por Italia, el comercio y tal, y dominaba el Mediterráneo. Entonces, en ese documento del Urgain, por el que Carlos V, el emperador, le perdona a este por haber vendido una nao de 200 toneles, que para aquel tiempo era muy respetable, probablemente sería de esta fecha, que andaría 1516-17, y no como dicen todas las publicaciones, que es por el tema de Orán de 1509. Yo no creo, yo creo que es de esta fecha. Bueno, una vez hecha la venta de la nao, es cuando viene a Sevilla, y como he dicho, Elcano no conoce a Magallanes. La relación vendría por el otro. Bueno, enseguida ven que para hacer esta expedición,
tienen serios problemas para contratar la gente. Hombre, esta no era una expedición como a la de Castilla del Oro de 3-4 años antes, que todos sabían dónde iban a Castilla del Oro y dónde estaba Castilla del Oro y que había un asentamiento castellano y etcétera, etcétera. No, esto era a ver lo que salía. Se supone que hay unas Molucas y todo eso y que hay que encontrarles y ya ver qué pasa. Entonces, se ven y se las desean para encontrar gente. De hecho, el Cano dice lo siguiente: que este testigo estuvo presente a los pregones que una vez venido el despacho real desde Barcelona de dicha armada se hicieron en esta ciudad de Sevilla, por las plazas y mercados en ribera del río, para que todas las personas que quisieran ir, que fueran donde el dicho capitán o a los maestres de las dichas naos, que siguiendo personas que los maestres se contentasen, se les daría el sueldo que su alteza mandó dar. 1200 maravedís a los marineros, 800 a los grumetes o aprendices de marinero, 500 a los pajes, a los carpinteros calafates, 1875. Sin embargo, dice el Cano, ninguno se apuntó en Sevilla, porque decían que era poco el sueldo que daban. Entonces, el alguacil Espinosa, que estaba al servicio de Magallanes, fue por orden de Magallanes a Málaga a pregonar la carta real para coger gente para la armada, pero el corregidor no le dejó pregonar, porque a la sazón se hacía otra armada para Levante, por mandado de su majestad. Más tarde, Magallanes dio despacho a Juan Bautista para que fuese a Cádiz a coger gente para esta armada, así como envió al piloto Juan Rodríguez y a Diego Martí al condado de Flandes y a los puertos de la mar de allí, con dineros para hacer gente para dicha armada, y que estas diligencias y otras muchas se hicieron, no pudiendo equipar las naos para la dicha armada con los naturales de estos reinos, y por no los hallar, mandó el capitán Magallanes a mí y a los demás maestres que recibiesen los extranjeros que les pareciesen ser suficientes, y así se recibieron griegos, venecianos, genoveses, sicilianos, flamencos, alemanes, franceses, rumanos, portugueses, especialmente para grumetes. Bueno, la heterogeneidad de la expedición era total. Nadie se quería apuntar con esos sueldos, pero bueno, en la zona europea hubo mucha gente, debía estar pasándolo mal, y se apuntó. Esta heterogeneidad de la gente, bueno, pues lo que provocó después que esta primera vuelta al mundo, esta expedición, que también se titulaba La Especiería, y que acabó, pues como acabó, circunnavegando por toda la Tierra, pues acabara como el Rosario de la Aurora. Claro. Bueno, entonces, dicho esto, nos vamos a meter con la marinería vasca, que también se apuntó en esa nave y que la historiografía pues los tiene totalmente en el olvido. Solo se destaca la figura del Cano, pero hay que decir que sin la ayuda de estos, gente como he dicho, Juan Elorriaga y todos estos, pues no hubiera podido culminar estas singladuras. Esto estaba claro. Bueno, aparte de europeos, el elemento vasco se distribuyó de la siguiente manera. Había 10 guipuzcoanos que se alistaron, que se enrolaron. Había 19 vizcaínos y había 2 navarros. Resulta increíble, como antes he dicho y he comentado con la expedición de Castilla del Oro, que no haya gente, marineros de pueblos costeros. Todos son del interior. No hay ni uno de tripulaciones costeras estructuradas de toda nuestra zona. Ni uno.
casi todos son del interior. Y los que eran, los que fueron, que ahora voy a leer la relación, guipuzcoanos y de pueblos de la costa, eran carpinteros, quiero decir, no eran marineros. Bueno, voy a proceder a leer el rol de guipuzcoanos que fue con Elcano. El primero, Juan de Lorriaga, que ya hemos comentado que fue cormaestre de la nao mayor, la San Antonio, que era de 120 toneles, y que después comentaré la muerte de Juan de Lorriaga, porque Elcano también intervino, no en la muerte, pero en los hechos que rodearon a la trágica muerte de este fenómeno de la navegación. El siguiente que se marcó fue un marinero de Azpeitia, Lope de Ugarte y Urdayaga, que también se ascribió a la nao mayor, a la San Antonio. La San Antonio, después del lío que hubo con Magallanes, con los demás capitanes españoles, se dio la vuelta y regresó a Sevilla. Lope de Ugarte regresó en la San Antonio en Sevilla en mayo de 1520. Juanes de Segura, apellidado Gorostiza, también marinero natural de Segura. Este llevaba unos años en Sevilla y estaba casado allí, por lo que, bueno, tenía su experiencia con los maestres del sur. Le mataron en una emboscada en Cebú, en una de las islas allá en Filipinas, el 1 de mayo de 1521. Martín de Garate. Este era un carpintero vecino de Deva, casado con Catalina de Yarza, que marcó la victoria. Murió en esta nao, seguramente de ciguato, que es como murieron la mayoría de ellos. El ciguato es una intoxicación por comer pues pescado en mal estado. Sobre todo en mares cálidos, pues desde las algas y las plantas marinas había unas que intoxicaban. Esa intoxicación entraba en crustáceos, peces, en toda la cadena antrópica. Y después, claro, estos cuando comía y lo pescaba, pues a algunos les sentaba muy mal y se intoxicaban. Y el ciguato dicen que es la causa por la que Juan Sebastián Elcano y también Loaysa falleció. Aunque tanto en los testamentos y tal, siempre se refieren de manera general y dicen de enfermedad. Pero seguramente sería ciguato, independientemente de que la gangrena también era un mal muy extendido, y también el escorbuto, porque aunque menos, porque sí conseguían fruta y la vitamina C más o menos la tenían, pero la gangrena, pues con todos insectos y etcétera, pues cualquier, pues no sé, herida tal, pues empezaba a infectar y no tenían así muchos medios, bueno, son como fuera, y era otra causa de la muerte. Bueno, otro de los marineros, natural y vecino de Tolosa, se llamaba Pedro el Azcano y Albistur. Este entró de grumete, de la Victoria, tenía 20 años, era bien joven, para entrar de grumete con 20 años, eso quiere decir que no tenía ni una experiencia en navegación, sino bueno, como el Cano y el Lorriaga estaban dando el visto bueno, digo, venga, el paisano para adentro. Últimamente estaba viviendo en Sevilla, pero solo vivía, y este es uno de los que completó la vuelta al mundo, la circunnavegación. Pero le pasó una cosa, que cuando venían ya de vuelta, el Cano, como no tenían víveres y habían muerto ya pues, un montón de gente, mandó con su batel en las islas de Cabo Verde a este con otros 12, es decir, y a ver si encontráis víveres y a ver si podemos aguantar. Bueno, en cuanto fueron con el batel en las islas de Cabo Verde, fueron atrapados por los
portugueses y nada, ya se quedaron. Luego comentaremos este hecho. Pero, de todas maneras, a los 37 días de la llegada del Cano en septiembre, el 6, llegó este en una nao portuguesa, pues también llegó a estas tierras. Por lo que se puede considerar que fue otro que hizo la circunnavegación. Bueno, Domingo de Arrona y Egaña. Este era un hombre de un caserío ahí, de la zona de Arrona, pero que caía en la de Deva, que después se casó con una yarza en Deva, y también fue por carpintero en la nao Concepción. Como se hundió y se perdió, pasó a la Trinidad, y después en la Trinidad, pues en las Molucas, pues falleció. Un 14 de octubre de 1522. El siguiente era Lorenzo de Iruna y Aguirre Saroe. Este era de un barrio de Andoain, de Soravilla, o sea, casero de los de verdad, pero embarcó en la Concepción y después pasó a la Victoria. Tuvo muy mala suerte porque dos meses, no, tres antes de venir, falleció con el Cano viniendo en la Victoria, pero a escasos meses de completar el tornaviaje. Ellos dicen que muere de enfermedad, pero seguramente pues, o gangrena, ciguato, o el hambre que pasaban, claro, que por eso destinaron el batel para traer víveres, porque no había que comer, vamos. El noveno era Martín de Barrena y Barriola, natural y vecino de Ordicia. Este fue con sobresaliente. El sobresaliente en las naos era una especie de guardaespaldas, en la que si veía peligro, pues ahí estaba él, al lado de los proeles, el primero. Entonces embarcó en la Concepción y embarcó en la nao Santiago, que naufragó y se perdió el 12 de mayo de 1520. Con 34 tripulantes a bordo. Sin embargo, este sobrevivió al naufragio, pasando a la Trinidad, donde falleció de enfermedad en las Molucas el 9 de abril de 1521. Y el último, Juanes de Irún Uranzu, que ese no era su apellido, pero todo el mundo lo llamaba así porque era de Irún, claro. Hijo de Miguel y María, era un chaval de 18 años que entró de grumete de la Santiago, que debió perecer en el naufragio de esta nao, como he dicho, en mayo de 1520. Como he dicho, estos son el rol de 10 guipuzcoanos, que ninguno completó con el Cano, pero sí es verdad que el que hemos dicho, Pedro de Tolosa, al final hizo la vuelta al mundo, pero no con él. Después están los 19 vizcaínos, que sí es verdad que aquí había marineros de costa, de Bermeo, de toda la vida, y maestres como Juan de Acurio y Berriz, que llevó a varios de sus marineros, de los que andaban en la embarcación. Después hay unos enrolamientos pues atípicos. Para esta expedición, por ejemplo, fueron dos marineros navarros. Uno era Juan de Larraga, de Pamplona, que la tradición marinera de Pamplona pues quedaba bastante peor que la de Soravilla, y el otro era López de Aguirre, que también fue como marinero, llevaban un tiempo en Sevilla, igual aprenderían la profesión, pero que era de Tudela, claro, estos todavía menos. Es anecdótico que en estas expediciones, vuelvo a repetir, no se apuntara gente del mar, de la marinería, ¿no? Sino todos no, una gran mayoría. Luego hay otra anécdota de dos chavales de 18 años de Munguía, que eran de la tripulación que habían andado con el Acurio este de Bermeo, que he citado. Estos estaban en Sanlúcar de Barrameda,
Y Elcano, bueno, pasó una cosa, que dijo el rey que no podían ir en la expedición más de 10 de una nacionalidad. Entonces, pues había overbooking de portugueses, había por todos lados. Entonces, todos los que eran grumetes portugueses fueron despedidos por orden real. Entonces, había que cubrir estas plazas. Entonces, había dos de Munguía, que se llamaban Juan de Orue Ereñozábal y Pedro de Basozábal, lo han dicho, que bueno, que coincidieron allí y se animaron. Pedro Basozábal ya estaban listos para partir, ya dentro, y le detectan que tenían mal francés o sífilis. Pues fue expulsado, y ahí se fue. Y tuvo suerte, porque como su compañero no llegó, sino que murió. Entonces, a cuenta de la sífilis, ahí se quedó el tal Pedro de Basozábal, vivito y coleando. Por último, dentro de estos asuntos atípicos, un hecho que no está en absoluto reconocido es el de Juan de Zubileta. Zubileta es un chaval vizcaíno que solo embarcar cumplió 13 años, un niño, que era de Baracaldo. Él era de la anteiglesia de Burceña y vivía allá, en el barrio de Zubileta, y se apunta con escasos 13 años. Bueno, pues este es uno de los que completó el tornaviaje, pero con una circunstancia especial que él declara en 1524 cuando le llamó el rey en Badajoz. Dice que él no puede declarar nada, que no vio nada, ni sabía nada de nada, porque nunca salió ni le dejaron de la nao en que estaban. Entiendo yo que un niño de 13 años, 3 años y 28 días dentro de una nao se tiene que hacer, bueno, esto es increíble, ¿no? Bueno, pues este chaval que con 15 años viene de la circunnavegación, da la vuelta al mundo y llega aquí vivito y coleando, vamos, es una cosa extraordinaria. Por supuesto, el más joven que dio la vuelta al mundo, aunque no está reconocido en ningún lado, ¿eh? De Baracaldo. Bueno, he quedado en comentar lo de la Orriaga. El Orriaga, fue un desastre lo que ocurrió, porque yendo él de maestre en la nao San Antonio, puso Magallanes de capitán a un portugués, Álvaro de la Mezquita, le puso, quitando a los castellanos. Entonces hubo una rebelión en la Patagonia, en la bahía de San Julián, y entonces pues un tal Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena, otros capitanes de las nao, fueron a esta nao y le dijeron al portugués, claro, sin conocimiento de Magallanes, pero sí del Cano, que Juan de Cartagena que entraría de capitán en esa nao y que el otro se fuera. Bueno, entonces el primero que defendió a su capitán portugués fue Juan de Lorriaga, con gesto que le honra, en la que confiesa pues que no, que mientras no recibiera órdenes superiores, que aquello no se iba a hacer tal. Ni corto ni perezoso, el tal Gaspar de Quesada va y la apuñala. Le apuñala a Lorriaga, la apuñala por la zona del hombro, los brazos y tal y cual. Bueno, a consecuencia de este desastre, Juan de Lorriaga fallecerá en la nao a los 3 meses, totalmente encangrenado, a cuenta de las heridas recibidas. Bueno, dicho esto, es lo que estaba contando, son los sucesos que cuentan pues Juan de Valderrama, un clérigo que estaba allá, que son terribles, y dice: y el maestro Lorriaga, viendo preso a su capitán, dijo a Gaspar de Quesada: requiríos de parte del Dios, el rey don Carlos, que vos vayáis a vuestra nao, y también vos requiero que soltéis a nuestro capitán. Y entonces el dicho Gaspar de Quesada dijo:
y aún por este loco se ha de dejar de hacer nuestro hecho. Y echó mano de un puñal, el dicho Quesada, y le dio de puñaladas que lo dejó por muerto y por restar. O sea, todo terrible. Entonces dice este clérigo también que entonces, encontrándose él confesando al dicho Lorriaga, no vio otras cosas que pasaron en la nao, pero vio que el maestre Juan Sebastián Elcano mandaba en la nao y hizo sacar toda la artillería de la misma. Bueno, el viaje de estas naos y de la vuelta de Vitoria no merece, es bastante conocido. Al final solo se quedaron dos, la Vitoria y la Trinidad. A la Trinidad no le dieron oportunidad, se quedó allá en el Maluco. En una de estas fue asaltada por los portugueses y, bueno, así quedó. Según la declaración del Cano, la vuelta con la Vitoria, pues como estamos diciendo, fue caótica. Y bueno, él declara, pues vamos a ver, fin de viaje, dice que partiendo de la postrera isla de la que salieron, en 5 meses solo comieron arroz y bebieron agua, sin tomar tierra en ninguna parte por miedo del rey de Portugal, que tenía proveído de tomar esta armada en todas sus tierras, y así se nos murieron 21 hombres de hambre. Y por falta de mantenimiento tomamos tierra en las islas Cabo Verde, donde un factor portugués de las naos que venían cargadas de especiería a Portugal tomó el batel con 13 hombres que comentaba antes con Pedro de Tolosa, y quería llevar a mí y a todos los otros portugueses presos, y a todos los otros presos, diciendo que solo podían descubrir especiería a los portugueses, y por esto nos atacó con 4 naos para nos tomar, mas antes determiné con toda la compañía de morir antes de ir en manos de los portugueses. Esta es la carta que le escribió al rey al venir, en la que le decía, y eso le honra al final, que hemos descubierto toda la redondeza del mundo yendo por occidente y veniendo por el oriente. Y suplico a su majestad, provea al rey de Portugal por los 13 hombres que tanto tiempo han servido en esta armada y fueron en el batel. Bueno, y debió surtir efecto, porque como he dicho, Pedro de Tolosa, los 37 días, ahí apareció. Bueno, esta es la primera, no sé cómo vamos de tiempo, esta es la primera singladura de Juan Sebastián Elcano y vamos a entrar en la segunda. Bueno, hecha esta singladura, pues Elcano estuvo en la cresta de la ola y fue subido a los altares. Entonces, ahí se entiende el documento de Lourgain de 1523 que comentaba antes, que el rey le perdona por haber vendido la nao a estos criados del duque de Saboya. El rey también le convoca con otros cosmógrafos en una junta de Burgos para declarar la jurisdicción sobre las Molucas. Él vive en Valladolid, en la corte, se entrevista mucho con el rey. En 1523 y 24 está viviendo allí con sus dos ayudantes, que eran dos niños, Andrés de Urdaneta, el famoso Andrés Ordizierra, Andrés de Urdaneta, que tenía 17 años, y otro un poquito mayor, que era Hernando de Guevara, y este también era del interior, pero no sé por qué en todas estas expediciones tenían la gente del interior prioridad sobre la marinería de la costa, pero hasta el mismo Elcano los elegía, ¿no? Entonces, Elcano en Valladolid tiene una hija, con una tal María de Pidaurreta. Antes de ir la expedición, otra con María Hernialde en Guetaria. Y, siendo su hermano clérigo, como era, y no sé, los tiempos que corrían,
pues tuvo la suficiente habilidad de nunca casarse y andar por libre, a pesar de tener dos hijos. Eso fue así. Bueno, y estas andanzas, pues en Valladolid, pues con sus dos pajes o sus dos ayudantes, que se harían célebres. Bueno, como he dicho, el rey le pide consejo a Elcano para la siguiente expedición a las Molucas. Entonces Elcano le empieza a decir que salir de Sevilla no es nada rentable, ni mucho menos. Que lo mejor sería establecer una casa de la especiería en La Coruña. Porque las especierías es un producto, pues el sándalo, jengibre, el clavo, no sé qué, muy apreciado por todos los europeos y constantemente vienen a Portugal a comprarlo. Le decía este al rey, si ponemos en La Coruña una casa de especiería, pues se ahorran el viaje a Portugal. Después decía, Sevilla tiene grandes riesgos para toda esta norte, bretones, flamencos, ingleses, alemanes, porque hay que pasar el Cabo de San Vicente en el sur de Portugal, que tiene mucho riesgo. Entonces, que no quepa duda que la especiería en La Coruña es mucho mejor que la de Sevilla. El rey le hace caso, porque la armada esta que va a las Molucas, a la especiería de las Molucas, sale de La Coruña. Sale de La Coruña, se arma aquí, en Portugalete. La mayoría de las naves son de aquí, son de un famoso maestro del Lequeitio, él las consigue, Juan de Artieta, y otras dos en La Coruña. Bueno, siete naos salieron, ¿no? Pero la mayoría son armadas en Portugalete. Bueno, esta expedición, pues si la otra era de 239 hombres, esta es otra casi del doble, de 450 hombres. De 450 hombres, siete naos. Para entonces, en un lapsus de 6-7 años, la construcción de carabelas y había dado un vuelco total. Ya salían galeones que eran mucho mayores, eran mucho más anchos que las carabelas y para navegar mucho más propicios, quilla más larga, el velamen, etcétera. Bueno, aquí, pues, si la nao anterior, la Victoria, solo tenía 85 toneles y la más grande tenía 120, la de San Antonio, en la expedición anterior, aquí ya están armando naos de 360 toneles, o sea, del doble más, o sea, que la construcción ya de naos había dado un vuelco importante. Bueno, van siete naos, que todo el mundo sabe, la mayor de 360 toneladas, que era la Victoria, Santi Espíritus, Anunciada, San Gabriel, Santa María del Parral, Santo Orlesmes y el Patache Santiago, que era un barquito, pues como el que antes hemos comentado de Lorriaga, una carabela, un patache pequeño, que era especial para reconocer la costa. Entonces, para esta expedición sí que Elcano él elige las tripulaciones. Para empezar, mete sus tres hermanos más pequeños. Ochoa Martínez, Antón Martínez, Martín Pérez, que le hace piloto de la nao suya, el Santi Spiritus. A Ochoa Martínez pues le hace maestre pues de otra, de la San Gabriel. Al hermano pequeño, Antar Martínez, le pone como ayudante de piloto de Santa María del Parral. Coge otra gente de, como los Arreses, los Chundi, de Zarauz, del mismo Guetaria, el Orriagas de Zumaya, y luego coge la conexión que tenía con los del Goibar. La conexión que tenía con los del Goibar, sobre todo, proviene porque habían andado todos en el corso, practicando el corso
en carabelas, Nicolás del Portal de Lequeitio, y en otras carabelas de Deva. Se conocen y saben que son buenos marineros, y entonces, para esta armada, para esta expedición, llama a la gente del Goibar y varios de Deva. Entre los del Goibar, pues claro, destacan los Carquízano. Martín Iñigue de Carquízano era de parecida edad, un año más joven. Si el Cano nació en 1487, este nació a finales de 1488, pero eran de parecida edad. Y luego Martín García de Carquízano. Bueno, esta expedición pues también fue un desastre. Bueno, hablando de la marinería del entorno próximo, hay dos personas, Juan de Jausoro, que todo el mundo conoce como Juan de Areizaga, que es un clérigo de Zumaya, que con 28 años, pues ahí se apuntó, con el Cano, con él, en las Antiespíritus. Y luego tenemos pues a Íñigo de Lorriaga y a Pelola, otros los incondicionales del Cano, vecino de Zumaya, que se inició como contramaestre de la nao capitana con el Loaysa, con el comendador, que iba por capitán general y por segundo iba el Cano, y bueno, que enseguida pues cogió la maestría de la nao porque falleció el titular, que era un sobrino de Loaysa. Bueno, entonces, pues con todos estos, y por supuesto Urdaneta y Hernando de Guevara, que como he dicho era un mondragonés que se apellidaba Báñez de Artuzubiaga por parte de padre, y que intervenía en la nueva expedición porque estos eran ferreros de toda la vida y habían aportado dinero para la expedición, igual que el Cano. El Cano, igual que Loaysa, el comendador manchego, aportan 400 ducados. O sea, una cantidad de oro cada uno. Claro, esta expedición fue financiada por los Fugger, famosos alemanes. Estos pues al final radicarán pues en la zona ahí de La Mancha, de Olmedo, y que aquí les llamaban los Fúcares, que puso pues alrededor, no llegó, unos 4 millones de maravedís, que como he dicho antes, pues como si ahora pone uno 4 millones de euros. Bueno, con las... Vamos a ver. Esta expedición, que vamos a ir acabando ya, la Santi Espíritu, fue la primera que garreó, como decían ellos, al entrar en el estrecho de Magallanes. El Cano se equivoca, creyendo que cogía el estrecho, y coge el río de San Ildefonso, se van contra las rocas, zozobran, se hunden y se van la nao. Era una nao pues de unos 80 marineros, bueno, personas. La mitad mueren. El Cano no. Estos de la costa de aquí sabían nadar. Todos los de Zumaya, todos Urdaneta, el otro, todos se salvan y ingresan en la victoria. Pero solo pasar el estrecho de Magallanes con las seis, bueno, se distribuyen en las otras seis, pero solo pasar el estrecho, como dicen ellos, garrean y se desderrotaron todas las naos menos una. Hay una declaración de Areizaga, de Juan de Jausoro, alias Juan de Areizaga, que dice que obra de 3 leguas antes de llegar a la boca del estrecho llamado de Magallanes con mal temporal, la nao Santo Espíritu de Juan Sebastián dio al través y se perdió. Se salvó la mitad de la gente, pero la demás se ahogó. Y los que se salvaron se repartieron entre las otras 6 naos. Y este testigo estuvo en la nao Santi Espíritu de la que era capitán el Cano, y fue hasta llegar al estrecho de Magallanes, donde por fortuna del tiempo se desderrotaron las naos. Este testigo entró en la nao llamada Santiago de Guevara, llamada Santiago de Guevara, que era el cuñado del Cano, casado con su hermana Inesa, la cual corrió para las espaldas de la Nueva España.
Es decir, que cuando estos vieron el desastre, lo que hicieron fue dar marcha atrás y subir por toda la costa de Brasil y llegar a México. Y llegaron. Araízaga llegó y Santiago de Guevara llegó, independientemente que al poco tiempo de llegar a México, a la Nueva España, como decía, pues murió. Bueno, la única que esa siguió para adelante, una vez pasado el estrecho de Magallanes, fue la Vitoria. La Vitoria que iba Loaysa de capitán general, pero en julio va, julio de 1526, quiero decir, muere Loaysa. Elcano muere a los días, el 4 de agosto. Entonces, coge la expedición un tal, un castellano, Toribio Alonso de Salazar, pero que tampoco dura nada, pues dura como un mes y tantos. Y el siguiente encargado es el alguacil Martín Iñiguez de Canquizano, íntimo amigo del Cano, por sus correrías en el Corso. Y este señor del Góibar es el que llega a las Molucas a fin de noviembre de 1526, en la que se ve acosado por toda clase de portugueses que estaban en las demás islas del Moluca, como Ternate, Gilolo, por todas las islas, les acosaban. Entonces, viendo el acoso, intentó venir con la capitana, con la Victoria. Pero a este le pasó lo mismo que hemos comentado antes del famoso por Roma, que comprobó que estaba comida de gusano y no podía, no era navegable, se tuvieran que quedar ahí. Entonces, pues las guarniciones de ahí pues hicieron un fuerte, se tuvieron que defender y anduvieron como pudieron, pero poco a poco pues fue cayendo toda la gente. Al final quedaron muy poquitos, Carquízano, como su otro Carquízano, Martín García, un chaval de 20 años que había entrado de marinero y que por las muertes y por las zozobras y hundimientos, con 21 años, le nombraron contador general de la expedición. No tendría ni idea de cuentas, pero dijo Carquizano, bueno, como yo soy el jefe, pues al paisano contador general, con un gran sueldo, como debe ser. Y a Urdaneta también le pusieron en otro puesto, a todo. Bueno, el único, y voy a acabar con esto, el único de aquí, quiero decir, que volvió de las Molucas, que no quería volver tras un grande periplo, fue Urdaneta. Urdaneta volvió en 1536, 11 años estuvo en las Molucas. Embarcó, hay que decir que en 1529 las Molucas se vendieron al rey de Portugal. El rey de Portugal ya venía actuando, pues todos sus capitanes famosos, el famoso Meneses, Falcón, en todas las islas de las Molucas, pero en 1529, el famoso tratado de Zaragoza, el rey de Portugal, Juan II, le dice a Carlos I, V, el emperador, bueno, 350.000 ducados, que era una gran cantidad, y nos olvidamos de las Molucas para mí, dice el otro hecho. Entonces, pues Urdaneta se entera tarde, claro, enterarse allí de todas estas cosas, pero al fin se entera. Y le dejan venir con su arcas, con todos los documentos que tenía recopilados. Urdaneta era un chaval, había nacido en 1508, ¿eh? Entonces, quiero decir que era un chaval, ¿vale? Entonces viene en una nao portuguesa, embarca ya en enero de 1536, viene aquí a Lisboa a finales de junio y lo primero que le hacen los portugueses es requisarle y confiscarle todo. Este pues se enfada mucho, va donde el embajador de Portugal, el embajador de España castellano en Portugal. Claro, le dice el embajador, oye, que yo no, si esto está hecho algo, será eso. Directamente va a Valladolid
Y nada, y cuenta al rey pues lo que había sucedido. Me han confiscado todo, absolutamente todo. Y yo lo que quiero pues es recuperar, porque había cosas mías y tal, en mi arca, en mis cajas particulares, en documentación de lo que ha pasado allí y tal cual. Al final no se pudo hacer nada. Y de Valladolid, tras entrevistarse con el rey, Recala va a Ordicia. Y ya en octubre está Urdaneta en Ordicia. La importancia de Urdaneta es que al llegar vivo y asentarse en Ordicia, que por cierto, que solo está 2 años, porque en 1538 marcha a México, claro, es que todos estos sueldos prometidos por el rey, que eran grandísimos, claro, mucho más, vamos, lo que gastaban, lo que cobraban estos en un mes, claro, un menestral de aquí, cualquier campintero no cobraba en un año. Pero claro, una cosa es prometer los sueldos y otra era cobrar. Entonces todo el mundo empieza a interponer demandas, claro, de los que han ido allí y todos los herederos para cobrar. Claro, hay muy poca gente, hay muy, muy, muy poca gente que vino, que regresó, que está vivo. Uno es Urdaneta, otro es Juan de Araízaga, el Jausoro este. Y acuden, pero de todo, desde Andalucía hasta arriba, todos acuden pues a lograr testificales de esta gente, que como ha estado y tal, para llevarla a la chancillería, para llevar ante los tribunales y para que los contadores reales dirán el visto bueno de cobro, porque si no era imposible. Y claro, en Agi, en el General de Indias, hay multitud de declaraciones, pues tanto de Urdaneta, el famoso, vamos, para todos los casos de España, como del Juan de Areizaga o de Jausoro. Bueno, yo creo que con esto acabo, porque si no... Vale. Sí. Bueno, si hay alguien capaz de hacer alguna pregunta, porque yo creo que ha sido un mar de información enorme y que además, como en todas las conferencias, creo que cada vez somos más conscientes de que tenemos como toda una gran historia por descubrir, ¿no? Y por investigar y también por difundir. Si os parece... Bueno, ¿se oye? Sí, se oye, ¿no? Vale. Esto que estás comentando de que a los viajes, a estos viajes, la marinería que acudía a estos viajes eran desesperados, bueno, ya venía de lejos. También es cierto que Colón, cuando salió en su viaje de descubrimiento a América, nadie quería, la gente estaba asustada. Incluso los marineros desesperados de Sevilla tampoco se atrevían a embarcarse con él porque no sabían a dónde iba este señor. Era un viaje de descubrimiento, igual que el de Magallanes, igual que el del Cano, viajes muy peligrosos. De todas formas, tú que has andado en este tema, ¿conocéis o tenéis algún recuerdo de las tasas de mortalidad, no digamos ya en los viajes de descubrimiento, que como se iba a la aventura, pues pasaba lo que pasaba, sino en las rutas de las especias, de las Molucas, las rutas del Atlántico, las rutas que llegaban hasta México, incluso las que llegaban hasta Filipinas, cuál era la tasa de mortalidad entre la gente que se embarcaba, marinería, capitanes, pasajeros, y la gente que realmente llegaba a puerto? Es que yo creo que hay que diferenciar épocas dentro de 16, estadios 17, de, 18. De pocos años. No, no, en el mismo 16. Ir con un galeón de 600 toneladas, pero ya un gran barco a México, en 1550, como iban los Irarrázaval y otros, o de 600 toneladas, era un paseo. Pero ir en un cascarón de 60 toneladas, un cascarón de nada, con unas velas fijas, en 1513, como el Orriaga, pasando todos los alisios que si daban al revés, bueno, le daba vueltas. Bueno, o sea, eso era una gran proeza. Entonces,
según avanza el tiempo, la tasa de mortalidad, la mortalidad, claro, va descendiendo. Otra cosa es la mala suerte. Otra cosa es que tú vayas al océano y que te venga la tormenta, la supertormenta nunca conocida, y que adiós, te hunda el barco y todo tal, ¿no? Pero es verdad que va descendiendo la tasa de mortalidad enormemente, a pasos agigantados, porque las embarcaciones son mucho mejores, tienen otro porte, otro tonelaje, las condiciones, comida, de todo. Es que mejora de todo. Entonces, ¿y de qué números hablamos? O sea, ¿cuánta gente llegaba a morir? ¿Qué porcentaje? Joder, es que ¿un yo, 25, un 30, un 50? Yo lo que te estoy comentando, de esta época, vamos a decir, hasta 1525, la tasa de la mortalidad era brutal, del 90%, 95%. Pero es que nos moríamos de todo porque no teníamos medios. Uno que sale con el batel choca con las rocas, el otro que no sé qué, es que no había medios. Pero si empezamos a hablar ya de 1535-40, Diego de Ibarra, y yo me refiero a lo vasco, porque yo solo investigo lo vasco, no Miguel de Tolosa, y que ya van a México, a la Nueva España, y es una época tan temprana, pues logran llegar casi todos. Son, a ver, tripulaciones de 120 ya, 120 tripulantes, quiero decir, marineros, grumetes, pajes, sobresalientes, no sé qué, y muy pocos. Otra cosa es después lo que pasa allí, claro, que desembarcas allí en México y ¿dónde estoy? Y en una de estas pues te viene un tío con un garrote y te da y te quedas, el negocio en las minas, que fue terrible, que fueron para eso en México. En Nueva Durango y todo esto, el famoso Diego de Ibarra, que era de Ibar, este se hizo el amo, se casó con el virrey, con la hija del virrey de México, con Diego Velasco. Hombre, en las travesías no morían pocos. Hombre, si había mala suerte, como he dicho, pues ya sabéis que no. Pero después allí, en las minas, es que todos los que iban morían. Allí, en unas condiciones, pues métete allá en las minas de cobre y de no sé qué, pues moría mucha gente. Pero fue mejorando mucho. O sea, la mortalidad fue descendiendo alarmantemente, pues por eso, por los medios técnicos que... Es una pregunta. ¿Se oye? Sí, sí. Que el broma es el equivalente al terudo. Sí. Terudo navalis, exactamente, eso es. Pero perforaba, sobre todo los cascos, los perforaba. Parecía que hechos con broca, se los comía, pero ya. Y de eso, puf, en todas esas aguas cálidas se caían todo. Claro, Juan de Lorriaga, con el botecito que fue, claro, bastante hizo en llegar allí. Luego vino con otra. Con Nuestra Señora de la Merced, con otra más grande que salvó él allí y tal, pero solo aterrizaron dos de 24. Es que era muy chévere. Pero el broma era una broma muy, muy grande. Era una gran dificultad añadida, pero que después aprendieron, ¿eh? Aprendieron los constructores, ¡buah!, un montón. Protegían, hasta con hierros y etcétera. Ya, es que en el mismo siglo XVI la tecnología naval dio un salto terrible. Es que dio un salto terrible. Pero claro, yo me estoy refiriendo a estas primeras expediciones que iban con lo justito. Es que iban justito. ¿Alguien más? Elorza, leyendo su libro del Cano, yo quise entender, no sé si es de que Magallanes sí conocía de una forma el estrecho de Magallanes antes de llegar allá, tenía información de dónde puede, que, de hecho, parte de la revolución que tuvo allá entre sus barcos fue porque los capitanes, otros capitanes decían, un maestro decían, este sí sabe y quiero que, y querían información, ¿no? Confírmamelo o deniégamelo, no me acuerdo bien. ¿No había? Pero tiene información.
Las Molucas, que un poco dar la vuelta y más arriba, ¿no? No habían llegado, pero en eso estaban los portugueses. Magallanes siempre había estado, era un noble y siempre adscrito a la corte real. Y tenía informaciones porque llegaban por ahí abajo y hacían expediciones. Y llegaban pues a la Patagonia, habían llegado y ellos ya sabían que había. Pero claro, lo otro, la vuelta ahí estaba sin descubrir, que eso es lo que vendió Magallanes. Y Carlos V, pues el emperador lo que quiere es imperio, que no se ponga el sol, y si conquistas todo el mundo, mucho mejor, no las Molucas, y lo que siga para adelante, y todo, porque eso es. Y sí tenían informaciones pero no llegar hasta ahí. El estrecho de Magallanes era terrible, engañaba, porque había ríos que tú te creías que era para circunvalar y no, pues el Cano él mismo metió con las antiespíritus. Él fue el primero que metió la pata y ahí se quedó las antiespíritus. Era, y además, pues todos los huracanes y todo lo que se monta ahí abajo, ¿no? Extremo sur. Yo creo que abajo no habían llegado. Pues te voy a decir una cosa. Magallanes, el hermano de Magallanes, era un gran cosmógrafo. Era Juan de Sosa. ¿Qué? Era el que aconsejaba y que desde Portugal era el encargado de todas estas expediciones. O sea que... Y luego Ruy Falero. Ruy Falero, que es el que con Magallanes obtuvo de Carlos V el permiso y todo. Ruy Falero era un navegante, pero que conocía mucho. Él hizo las cartas. Las cartas de navegar las hizo Ruy Falero para que fuera esta expedición. ¿Qué le pasó a Ruy Falero? Que también era portugués, claro. Que se despistó y unos compañeros la apresaron y se lo llevaron a Portugal, al Ruy Falero, y no pudo intervenir en la expedición de Magallanes con el Cano. Y allá se quedó el Ruy Falero, que por cierto, en cuanto le soltaron en Portugal, vino a Sevilla también. Pero sí, sí, Ruy Falero hizo las cartas de navegación y era un fenómeno. Pero la apresaron y se quedó ahí el hombre sin... Que por cierto lo reclamó, porque él tenía el sueldo como Magallanes también de capitán general. Y en la casa de la contratación reclamó, que me ha dicho el rey que yo tengo este sueldo. Sí, pero no fuiste. Sí, pero porque no pude, lo de siempre. Es que me apresaron, pero yo quería ir y tal. Y también tiene Ruy Falero un pleito con todos los de la casa de contratación, con todos los que gobernaban, que por cierto, la mayoría eran vascos. Juan López de Recalde, de Azcoitia, Sancho de Matienzo, todos los que gobernaban la casa de contratación de Sevilla. Esto en lo que has insistido de que tantos de los que se enrolaban eran del interior, ¿tú le encuentras una explicación de algún tipo? Que no estaban dispuestos por el sueldo los que se dedicaban a la marinería. Las tripulaciones de marinería del interior, bueno, tenían cada uno su especialidad. Pues unos se dedicaban a la cargazón, a llevar cargas. Otros a la pesquería dura y pura, otros al comercio con Flandes y etcétera, etcétera. Y estos ganaban mucho dinero más que con estas expediciones. Yo quiero creer que es de eso por la que estas primeras expediciones, todos son gente del interior. Soravilla, Ordicia, pero si no han visto nunca un barco. Bueno, pues van a Sevilla y les enseñan, como a los grumetes. Pero yo creo que es por eso. No entra en estas expediciones primero. Después sí, ¿eh? Después ya en 1540 hay plantillas de Deva, de ir a Arrazábal, que van al servicio contratados por el rey, pero estamos hablando de 1540 ya, ¿eh? O 50, que van a América contratados por el rey, pero con toda la tripulación de allí. Quiero decir, si no era de Deva, era de Motrico, de Zumaya. O sea, todos. Pero estas primeras a lo desconocido, no. Solo era gente de tierra adentro
que, bueno, ¿qué hacemos? Venga, ya aprenderás, apúntate y tal. Pero es curioso, mucho. Porque a la Castilla del Oro solo van gente, gente del interior. A la primera es que expedición del Cano, el Cano prácticamente, bueno, y el Orriaga porque estaba en Sevilla, todo lo demás. Bueno, ¿algo más? No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver. Es un segundito, un segundo, un segundo. Bye. Elgoi barko bik artizano aipatu dituzu, Batinik ez, eta bestea, bere familikoa? Martin García, ez. Martin García, artizano esan? Ez. Ah, ja. Vale. Artizano ere bai. Patzen da, aspalditik, Elgoi barren bi etxe daure artizano. Bai. Artizano Juso, Suso, Goikoa, Begoa. Bai. Martin Iñe esan Goikoa, eta bestia Begoa. Baina ez iran euren artean etzeuken harreman o harremanik, esan nahi dut senidetasunik. Bai, bai, bai. Que en Elgoibar estos Carquizano, que fue el que llegó en la segunda expedición del Cano a las Molucas, en la que murió el Cano y el que la hizo llegar la nao, la victoria, era un tal Martín Iñiguez de Carquizano, que fue nombrado capitán general de la expedición, y había nombrado un contador general a otro Carquizano que se llamaba Martín García. Estos dos eran del Goibar, pero no eran nada entre sí. En el Goibar había hay dos Carquizanos. Uno es de Yuso y otro es de Suso, de arriba y de abajo. Y cada uno era de ese lado, pero entre ellos no eran nada, vamos. Bueno, muy conocidos, porque de uno a otro hay muy poco. 300 metros ya se conocerían de sobra. Sí, Urdaneta y compañía lograron cobrar lo que se les debía. Vamos a ver. Cobrar de la corona era un cometido dificilísimo, siempre pasaba algo. Siempre pasaba. Es verdad que el Cano cobró sus emolumentos del primer viaje. Claro, estaba en la cresta de la ola, bueno, y el rey le hacía hasta reverencias, digo yo. El Cano cobró del primer viaje en dos plazos, en tres, mejor dicho. Uno solo llegar, otro cobró en 1523 y otro en junio de 1524. Hasta 700.000 maravedís cobró. Y lo que más cobró fue 500.000 que le había concedido el rey por la especiería que trajo, por el clavo. Como he dicho antes, podemos extrapolar, podemos. Vamos a ver, para hacerse una idea, cobrar 700.000 euros y bueno. Como ahora, pues eres el rey, digo yo, no sé. Él, ¿no? Y el Cano cobró. Hubo otros de esa expedición que no había manera, que todavía en 1545 y 48 seguían reclamando. Por cierto, que en 1538-1540 la madre del Cano, Catalina del Puerto, ahí estaba para cobrar lo de la segunda expedición. Y ahí estaban todos, Urdaneta, el Areizaga, todos declarando que sí, que es verdad, que este murió el 4 de septiembre, que hizo de segundo no sé cuántos días, de capitán de esto, pero no podían cobrar. Sí cobraron al final, algo sí cobraron. Es que la madre del Cano tenía sus tres hermanos, Martín Pérez, el piloto, Ochoa Martínez, que fue de maestre, de otra, y después el hermano pequeño, que fue de ayudante de piloto. El Cano era un, bueno, él, como he dicho, tenía hermanas mayores también, tenía otra hermana con su madre llamada Catalina, tenía el hermano cura que también era mayor después esta de la expedición, y se las vieron y se las desearon. Pero claro, el Cano era una celebridad, el Cano tenía su nombre, aunque para la realeza, y
Pues imagínate Pedro de Tolosa, ahí el pobre hombre, o el de Soravilla yendo a la corte, tal. Pues en mi caso, este que, venga, hombre, que tú dices mentira, que eso no es así. Sí, costaba cobrar, muchos se morían sin cobrar, muchos, en pleno pleito, tal, tantos años, tal. Y nosotros estamos en estadios pequeños para hacer reclamaciones, pero es que hay gente que sigue reclamando en 1550 y tantos, pero de la primera expedición. Pues si ya han pasado 30 años, ¿qué parece esto? ¿Algo más? ¿Cuándo aparece la primera mujer en estas expediciones? Uf. En estas no se embarca ni una. Hombre, yo creo que embarcarse es en la segunda mitad, pero no te sabría decir. Claro, es que una cosa es la primera mitad del siglo XVI y los medios que se contaban, las expediciones que se hacían, ¿eh? Y otra cosa es la segunda mitad, que ya ir a América se convierte en un paseo. Hay unas cartas de marear, unos astrolabios tal que saben, bueno, que van, cogen la Gomera, bueno, van como el pasillo de casa. Claro, es que es una diferencia tan brutal de eso de salir con el barquito a la aventura y a ver qué pasa y a ver qué vemos, a ver, ¿no? Entonces, yo pienso que la mujer entraría en esa segunda mitad del 16, que bueno, que con todo esto de la Casa de Contratación de la Sevilla, el mercado americano, sobre todo para el hierro vasco, expediciones a América en la segunda mitad del 16 era, pues, como, ¿qué quieres que te diga? Como ir a Hernani, un montón. Sevilla estaba que vamos, Sevilla y da que Cádiz, ¡buah! Era el negocio de la época, ¡buah! Todo el hierro del mundo, o todas las armas, tú se consumía, tú había que mandar, era increíble. Entonces, pues ahí irían, pero yo no tengo. Hombre, pero ya tarde. Diego de Ibarra fue con su mujer, con una Velasco, que era de los Velasco castellanos, condestable de Castilla, fue, pero bueno, porque era de la alta nobleza. Seguro que no fue remando ni nada, aquella fue tal. Ahora, anteriormente no aparece. Tampoco he visto yo expediciones, no me dedico, porque yo soy más especialista de ahí para abajo, de medievo y de, ¿no? Y de estas primeras, que lo que más extraña, vuelvo a repetir, es que sea gente del interior la que actúe. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Creo que ha sido un verdadero placer.